Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses implementa la valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja desde el año 2013. Inicialmente en 10 ciudades, a la fecha las ciudades se han aumentado. Actualmente se encuentran ubicadas en Medellín, Bucaramanga, Popayán, Cali, Pasto, Ibagué, Bogotá, Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Villavicencio, Quibdó, Armenia, Pereira, Soacha, Yopal, Neiva, Arauca, Cúcuta, Montería y Buenaventura. ¿Qué es la valoración del riesgo? Es un servicio que brinda el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que las mujeres que son maltratadas por su pareja, novio, esposo, exnovio, exesposo, reconozcan el posible riesgo de sufrir lesiones más graves o hasta la muerte. ¿Cuál es el objetivo de este servicio? Valorar el riesgo de muerte en mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja que acuden a reconocimiento médico legal al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Para qué sirve esta valoración? Para brindar a las autoridades, fiscalía, comisaría o policía un informe con recomendaciones para que la víctima pueda contar con la protección y atención necesarias con el fin de evitar que su pareja o expareja la siga agrediendo o termine asesinándola. Entre la mujer víctima de violencia y él o la profesional que realiza esta valoración, se construye un plan de seguridad para su autocuidado. Asimismo, se orienta a las mujeres sobre las rutas, tanto judicial como administrativa, que deben seguir. ¿Cómo se acude a la valoración? Las mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja acceden voluntariamente a la valoración del riesgo una vez hayan pasado por el reconocimiento médico-legal en clínica forense. Pregúntale al médico o médica del Instituto Nacional de Medicina Legal por la valoración del riesgo. Él o ella te orientarán. Los profesionales y las profesionales del equipo de valoración del riesgo cuentan con la preparación suficiente para atenderte y escucharte. Son psicólogos, psicólogas y trabajadores, trabajadoras sociales. Aspectos a tener en cuenta.
Esta valoración aplica solo a mujeres agredidas por sus compañeros o excompañeros sentimentales. Las técnicas utilizadas están validadas solo para esta población. La valoración se aplica a mujeres de todas las edades. Aquellas mujeres que son menores de 18 años deben estar acompañadas por alguno de sus padres o un representante legal. Recuerda que la denuncia es importante. La valoración del riesgo te permite saber si tu vida e integridad están corriendo peligro ante los ataques de tu pareja o expareja. La autoridad, comisaría de familia o fiscalía que lleva tu caso puede saber el posible riesgo en que te encuentras y así buscar la manera de protegerte. ¿Cómo se sintió en la atención brindada por las profesionales de medicina y psicología del instituto? Pues la verdad me sentí muy bien, me sentí pues que me podía expresar y que me podía como inspirar en lo que estoy sintiendo ahorita en esos momentos, porque la verdad sí me estoy sintiendo un poquito como agredida psicológicamente. ¿Considera que en el proceso de valoración del riesgo usted logró expresar la situación de violencia por la que atraviesa? Sí, logré expresar, logré decir todo lo que estoy sintiendo en esos momentos. La verdad sí me sentí bien y logré expresar lo que sentí. La información que recibe por parte de la profesional de valoración del riesgo la orienta respecto a la ruta de atención de violencia de pareja. Sí, me orienta y pues me da como pautas y otros espacios para yo poder seguir más adelante con la demanda y con lo que tengo que hacer. La violencia de pareja y los desenlaces fatales, entre todos, los podemos prevenir.